Buenas tardes a todos y primero daros las gracias por habernos acompañado en el primer acto que vamos a tener de nuestra cofradía para presentar el cartel de mayo. Nosotros esto lo pensamos en la última reunión que tuvimos para darle otro auge al mes de mayo. Ya sabéis que nuestro mes de mayo es el mes más importante de nuestra cofradía con varios actos que tenemos de la Virgen y los niños de los colegios nos acompañan en el día de las procesiones. Para que sea cada vez más grande nuestra procesión. También os invito al Día de la Virgen de Fátima, que tendremos aquí la promoción de enfermos, donde quiera que la tomar con los ancianos de la residencia. Os quiero dar las gracias a todos nuestros compañeros, y al pregón pensamos que el primer presentador fuera Pepe, nuestro amigo Pepe, que creo que es el que más se lo merece para mi punto de vista. Entonces, Pepe, le doy la palabra. El cartel de mayo de 2016. Todos mirando a la Virgen, oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. La jaculatoria, esa misma oración con la que recordamos tus aflicciones y nos llenamos de la gracia de tu Santa Madre. Reverendo párroco y conciliario, señora presidenta, hermano mayor y familia, miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Santísima Virgen Milagrosa. También gracias por acompañarnos al representante del Ayuntamiento, concejal de Cultura, y Lucy, concejala también del consistorio, el jefe de la Policía Local, la presidenta de la Agrupación de Cofradía y el director del Colegio de Milagros. Muchas gracias. También a todos los hermanos de la Cofradía de Pasión y de Gloria que habéis venido a acompañarnos. Y a todos los hermanos en el Señor y en la devoción mariana de la Virgen Milagrosa. Amigos todos, llega de nuevo la tan ansiada víspera del mes de mayo, cargada para mí de nostalgia y repleta de expectación. Llega un nuevo año, mes de las flores, mes de María, en el que cada día nos irá acercando más y más a ella. Reencuentro con nuestras más profundas creencias y sentimientos. Año tras año, y ya son 36 años, lo que la Virgen Milagrosa sale en procesión en mayo. Fue en el 1908. En 1986 se creó la Junta Provisional, que promovió la creación de la Hermandad de la Virgen Milagrosa. Definitivamente fueron aprobados y ratificados sus estatutos por el Obispo de Córdoba el 3 de mayo de 1988. Y el 27 de noviembre de ese mismo año, la festividad de la Virgen Milagrosa, tuvimos el privilegio de que el Obispo, don José Antonio Infante Florido, presidiera en una solemne Eucaristía la inauguración oficial de la Hermandad, imponiendo la más de 300 medallas a su hermano ese gran día que vivimos. Cambia la vida, cambian las cosas, también cambiamos nosotros, pero solo lo esencial y inalterable pertenece y permanece tras el paso de las décadas, tras los días y los meses. Siempre vuelve mayo a nuestra capilla y a nuestras calles. Y allí, tu rostro bello y sereno, Virgen Milagrosa. Dios te salve, Virgen Milagrosa, porque el Señor está contigo. Llénate de gracia entre nosotros. Ojalá se siente tu espera. Dios te salve, Madre Milagrosa, consuelo en las aflicciones, brisa suave de amor, bálsamo de tantas penas. Dios te salve, Virgen Milagrosa, Señora y Abogada nuestra, memoria de los que se fueron, esperanza de quienes llegan. Dios te salve, Virgen Milagrosa, bendita siempre tú seas, que generación tras generación, ojalá sea siempre te espera. Muchísimas gracias, Presidenta y miembro de la Junta de Gobierno de esta querida Hermandad, por concederme el honor de hacer
esta primera presentación del cartel de la Santísima Virgen Milagrosa en el mes de mayo de 2016. Esa común devoción mariana que nos vincula con lazos de amistad e incluso fraternidad de muchos años. Fueron tantos años desde que se fundara la hermandad y tanto de los que fui también presidente de la misma, fue un honor alto para mí. Pero hoy vengo para postrarme de forma humilde y sencilla a los pies de nuestra Madre Milagrosa. En este momento, y antes de continuar, no puedo menos que recordar a mi familia, mi esposa y mi hijo, y sobre todo a mis padres. Mi madre fue la que en el seno del hogar me llevó a tener la Virgen Milagrosa muy cerca. En el doloroso instante último de su despedida, puse entre sus manos su mano, a la que tanto amaba. Así tengo el consuelo de que la Virgen Milagrosa quedará con ella eternamente. Mención aparte merece también el testimonio y todo lo que ha dejado a Mujalance, la hija de la caridad. La labor de tantos años con los pobres, los ancianos, los enfermos, los niños, los jóvenes, los matrimonios y sobre todo esa convivencia que nos dejaron como Francia, el amor y la devoción a la Santísima Virgen Milagrosa. Solo puedo decir, bienaventurada hija de la caridad, porque lograste transmitir la fe y la singular devoción de la Madre de Dios. ¿Cuántos añoramos? Sor Constancia, Sor Casilda, Sor Ana, Sor Dolores, Sor Felice, Sor María, Sor Ángeles. Y cómo no, nuestra amada y querida y también añorada Sor Serrano, que aún en la ingeniería está siempre presente entre nosotros. Ella nos animó a entregarnos a María, siempre en torno a esta bendita casa, en torno a la Virgen. Visita y acompañamiento a los ancianos de la residencia. Catequesis de jóvenes y niños de juventudes marianas y ancianas. Encuentros, ejercicios espirituales, cruces de mayo, festivales, peregrinaciones, belenes, villancicos, la tumba, no sé si va a acordar. Pero lo más importante fue la labor educativa en el Colegio de la Milagrosa. Todavía sigue ahí, con su bello nombre, la Milagrosa. La primera que se realizó y también la creación de la Hermandad de la Virgen Milagrosa. Repito, la primera que se realizó en toda España, gracias a la ayuda de Sor Sagrario y Sor Ángel Marín. Y sobre todo el impulso del Padre Lucharreta, que aquí venía mucho. Y ahora está Cuba. Fueron momentos dichosos e ilusionantes con la inauguración de la Hermandad de la mano de los como he dicho, que puso la medalla a los más de 300 cofrades. Después vinieron momentos más dolorosos, entre ellos la marcha de nuestra amada Sor Sagrario y finalmente la despedida definitiva de la hija de la caridad. Ya no están en Mujalance, aunque algunas todavía están en nuestro corazón. ¿Cuánto bien habéis hecho por Mujalance y su gente? ¿Cuánto nos habéis dejado en la historia viva de este pueblo? Habéis sido un importante eslabón en nuestra historia. Ahora nosotros debemos continuar con esta cadena. Estamos moralmente obligados a transmitir a quienes nos siguen lo mejor de cuanto hemos recibido en herencia. Algo tan importante y sublime como es el amor y la devoción a la Madre de Dios, a la Virgen Milagrosa, que siempre intercede por nosotros. Pero hoy vengo a presentar el cartel de nuestra Madre Virgen para este mes glorioso de mayo. Su imagen por las calles de Mujalance llena este cartel que ahora veréis. Ahora, miremosla en su etapa. Miremosla todo. ¿Qué sentimos al mirarla? Para mí, la Virgen Milagrosa es algo muy profundo, a la que me siento muy unido. Mi alma está impregnada de su amor, de su mirada. Su devoción es algo que llevo desde muy pequeño, llenando todos los poros de mi piel. He estado tantas veces con ella,
junto a su mirada, ese resplandor que irradia serenidad, pidiendo y rogando tantas y tantas cosas. Así es, siéntase, que siempre nos ayuda, siempre está con sus manos abiertas. Y cómo no, tantos recuerdos y vivencias a su lado. Cuando me sentía desvalido o con problemas, problemas que me agobiaban, ella era mi salvación y mi refugio, y la que me sacaba la foto. Mi historia en esta hermandad ha sido una historia sencilla, pero entregada a ella, a propagar y mantener su devoción de todo lo que la enseña, con momentos complicados, pero siempre saliendo adelante, porque ella conmigo y con todos nosotros está. ¿Por qué te quiero tanto? ¿Acaso por conocerte desde que un niño yo era? Quizá porque mi madre me enseñó lo guapa que era. ¿Por qué te quiero tanto? ¿Serán tus ojos inmensos, tus manos de entrega, penetrando la conciencia? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Acaso será tu mirada que hasta el corazón llega? El próximo sábado, 21 de mayo, nuestra Virgen Milagrosa saldrá a la calle. Eso anuncia el cartel que hoy descubriremos. Obra de Antonio Ángel Carazo. Antonio, ¿qué haremos sin ti? En el cartel se encuentra la Madre de Dios en toda su belleza, en su paso altar plateado, saliendo de entre candelabros de plata como si saliera de la luz, en una calle cualquiera de nuestro bello, majestuoso y barroco Bujalás. Después de la misa, en la capilla, totalmente abarrotada de fieles, que se prepara para el momento cumbre, mientras espera la salida. Fuera hay niños, mayores, bandas de música, todos se encuentran impacientes, porque esperan que sea la puerta. Milagrosa, ya está en tu paso. Qué guapa está Milagrosa. Recoge los ruegos que por las calles te hay de súplica mariana. Pediremos a nuestro Hijo que atienda tantas plegarias como cuelgan de tus manos. Todo es fervor en la iglesia, todo es clamor en la calle, que ya Milagrosa sale a pasear por Bujalance. Qué guapa está Milagrosa entre lirio y azucena, suspiro de tu Hijo, lágrimas y oraciones en ella. Qué guapa está Milagrosa en la puerta de tu iglesia, que repiquen las campanas y los pétalos de hacienda, que suene la marcha porque sale la reina. Qué guapa está Milagrosa con tu ráfaga de estrella. Poco a poco, costalero, bajando como una bandera. Qué guapa que está Milagrosa, alegraos al Señor, que volvemos a tenerla en las calles de su pueblo llena de gente buena. Qué guapa está Milagrosa, qué guapa está mi reina. Entonces, en la placidez de la gran noche de primavera, comenzará su glorioso procesional. Poco a poco, la madre irá avanzando entre incienso y oraciones. La calle ancha, Concepción, la estrecha del arco, para salir esplendorosa de las naranjas de la plaza. Ella no tiene prisa, lenta, suave y dulcemente vestida por sus costaleros, camina con su exquisita elegancia de madre y reina. La gloria, al paso cercano de la Virgen, ancianos, niños, enfermos, hombres, mujeres, jóvenes, todos la miran, y ella, con su bellísimo ojo, sus manos, sus labios, a todos le abren. Todos hablan con ella, con súplica a la Virgen. No me olvides, madre mía. Y entre lágrimas, en cada casa irá quedando una flor a su paso. Te acompaña un niño con túnica blanca de pureza y fajín azul de cielo. Mujeres y hombres con cirio iluminan el camino. Cofradías, autoridades y la música de nuestra siempre banda, pero la Virgen, la música celestial suena. Cuando vuelva a su templo, de nuevo emoción desbordada, pena y alegría encontrada, y la tranquilidad de haber cumplido de que la Madre de Dios ha estado un año más con su pueblo.
en los hogares, en sus pequeñas capillas y en todos los corazones. Bueno, voy a terminar ya. Ya llega el momento en que veamos ese hermoso cartel de la Virgen Milagrosa por las calles de su pueblo. No esperemos más. Para ello me gustaría que dos hermanos y amantes de la Virgen me acompañen a descubrir la belleza de la Madre del Cielo. Mi hijo Juan José y Antonio, os quiero. Y ahora también, ya está aquí Lucy, para que suba. Pido la presencia del Consejo de Cultura. Consejo. De la fiesta de mayo, en Bujalance, a 23 de abril del 2016.